Buenos días, gracias a todos por asistir. Estamos aquí en la presentación de la tasa, que viene cedido con opción de compra y bueno, que le damos la bienvenida y le deseamos una gran temporada, que nos ayude mucho y que comparta nuestras ilusiones. Darte cómo han sido estos últimos días. Tu nombre lleva sonando bastantes semanas. ¿Cómo has vivido este verano y cómo han sido, como digo, estos últimos días? Bueno, primero de todo, ¿qué tal? Sí, es verdad que ha sido un verano un poco de incertidumbre, bueno, de no saber qué iba a pasar con mi futuro, pero bueno, tanto por parte de mi familia como de mi agente hemos estado tranquilos y valorando las situaciones que teníamos y creo que hemos tomado la mejor decisión. Alberto. Hola, Juanmi. Bienvenido a Getafe. Quería preguntarte, de esa tranquilidad de la que hablas, que habéis tenido este verano, imagino que dar el salto a un equipo de primera división para uno también debe imponer, ¿no?, en su carrera profesional. Sí, es cierto que he dado un doble salto, en este caso a la primera ref, a primera división, un salto grande que creo que era importante para mí y estoy muy ilusionado en ello. Rubén Carballo de COPE. Bueno, se habló de muchas opciones de cara a resolver tu futuro en este mercado. ¿Por qué elegiste al Getafe? Sí, bueno, es cierto que tuvimos diferentes ofertas. Tanto mi familia y mi agente las meditamos bien y al final el Getafe fue el club que más tranquilidad me demostró y donde creo que mejor lo puedo hacer. ¿La Binacional? Hola, llegas a un equipo, Juanmi, con Borja Mayoral, ¿no?, entrenado por Quique, que también jugó en el Real Madrid. El hecho de que tantos jugadores, hayan recorrido ese mismo camino que tú estás haciendo, ¿te ayudó con esa decisión de venir a Getafe? Sí, bueno, es verdad que por aquí han pasado grandes jugadores. Es cierto que muchos vienen del Madrid, también está Sevane, mucha gente también ha pasado por aquí y creo que en ese sentido se ha tenido importancia esa decisión. ¿Qué tal, Juanmi? ¿Qué te ha pedido Quique Sánchez Flores? ¿Qué quiere que aportes al equipo? Bueno, de momento llevo poco tiempo, de momento las ganas, la ilusión de ir todos juntos y trabajar juntos y demostrar lo que valgo. ¿Alberto? Una pregunta para Rubén, muy buenas. Has hablado de la cesión con opción de compra. No sé si hay alguna cláusula que tenga que cumplir por obligación o... No, es una opción de compra que tenemos y bueno, que todos deseamos seguro que haga una gran temporada y que esté mucho tiempo con nosotros, nada más. ¿Preguntas, por favor? ¿Alberto? Para Juanmi, para los que no te hayan visto, no hayan visto tus goles, como por ejemplo nos han mostrado aquí el club, ¿tú cómo te definirías como delantero? ¿Te gusta jugar con una referencia al lado? En fin, ¿qué características crees tú que tienes para decírselo a quien no te conozca? Gracias. Bueno, creo que soy un delantero centro de toda la vida, con un buen juego de espaldas, ayudo al equipo en lo que haga falta y bueno, y luego de cara a gol, pues dentro del área me gusta estar y meter las que tenga. El otro día, Juanmi, debutaste en el Coliseum. No sé qué te pareció la ovación que te dio la gente nada más entrar. Tu fichaje ilusiona. No sé qué le puedes decir a la gente que el otro día, como digo, te ovacionó por todo lo alto. Sí, es cierto que la gente el otro día estuvo conmigo, lo agradezco y es verdad que hay esa ilusión. Yo lo único que les digo es que voy a trabajar, voy a estar con más ganas que nunca y con ganas de adaptarme a primera división, poco a poco, coger ritmo y estar ahí para lo que el equipo necesite. Ya hemos escuchado cómo te has definido como delantero. ¿Crees que hace falta en la actualidad más delanteros centros como tú, un delantero más clásico, más de los de antes? Bueno, el fútbol evoluciona. Es verdad que hoy en día se están llevando también otros tipos de delanteros y bueno, como hay mediocentros diferentes, pues hay todo tipo de delanteros. Yo considero que bueno, este tipo de delanteros vienen bien a casi todos los equipos. Casi todos los equipos tienen delanteros centro de referencia y eso es lo que puedo decir. ¿Alguna pregunta más sobre la presentación, por favor? ¿Preguntas de la actualidad? ¿Onda Madrid? Yo creo
quería preguntarte, Rubén Reyes, sobre la posibilidad de que llegara Munir al Getafe y en qué, dónde quedaría la posición de Jaime Mata dentro del equipo. Disculpa, pregunta por intervención, ¿vale? Porque si no los compañeros pueden preguntar. Pues sobre esa posibilidad no te puedo decir nada, porque bueno, estamos trabajando en el mercado con diferentes opciones y vamos a ver lo que ocurre aquí de aquí al final. Pregunta para la tasa. El próximo partido es contra el Valencia, ¿no? Y bueno, ya con el resultado contra el Villarreal en la memoria, ¿qué expectativas tenéis para esta visita a Mestalla? Bueno, el equipo está desde hoy trabajando para el partido del domingo, que será un partido muy difícil ahí en Mestalla. Ellos se imponen mucho ritmo, ya se vio contra el Atlético de Madrid, y trataremos de sacar el partido adelante y sobre todo con eso, con un buen trabajo de todo el equipo. Sergio Herrero, para Eurolatina, ¿cuándo tomaste la decisión de salir cedido? Bueno, como digo, ha sido un verano muy, muy largo. Hemos valorado las diferentes opciones. Estaba la opción en su momento de quedarse y decidimos, bueno, que lo mejor para mí para seguir creciendo era jugar este año aquí en Getafe, cedido, y ya veremos qué pasa en un futuro. La decisión pues ha sido a lo largo del verano, no te puedo decir exactamente cuándo.